Bueno, la iglesia anglicana, o también decimos iglesia episcopal, tiene su origen siempre en Jesucristo, ¿verdad? En Inglaterra se encuentra en tiempo de la caída del Imperio Romano, cuando nace la Iglesia Católica Romana con más fuerza. En Inglaterra hay una invasión de los bárbaros, vikingos y demás, y la Iglesia Cristiana se reduce a una isla que se llama Iona, y ahí quedan aislados hasta que después de 150 años la península regresa a ver qué sucede de la Iglesia en Inglaterra, en las islas británicas, y encuentra ese grupo de cristianos que realmente podríamos decir que allí estaba la levadura de lo que sería la Iglesia Anglicana. Pero no se habla mucho de 1215, que hay una carta del rey Juan en que se define que la Iglesia Anglicana es de Inglaterra y no depende de nadie más fuera de Inglaterra. Como institución salió a partir de los años 1500, cuando la Iglesia en Inglaterra se separó de la Iglesia en Roma, del Papa, por orden del rey Enrique VIII. Bueno, la Iglesia Anglicana, cuando se separó de la Iglesia Católica Romana, siempre llevó consigo los tres obispos, por lo menos, ¿verdad?, que habían que tener para consagrar a otro obispo. Entonces, la idea de que estos obispos vienen consagrados de otros obispos que vienen desde hace el tiempo de los apóstoles y Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos la sucesión apostólica. Los cambios, digamos, que se hicieron nomás a separarse la Iglesia Anglicana de la Iglesia en Roma, un cambio que las misas, la Eucaristía, los cultos de la Iglesia los hicieron en inglés, porque antes todo era en latín y la gente no entendía latín, solo fueron a oír la misa, digamos. Es interesante cómo la Iglesia Anglicana fue identificándose con lo que llamamos una vía media, porque en ese tiempo había mucha lucha entre lo católico y lo protestante, ¿verdad? En la Iglesia Anglicana tenemos la ventaja de que los sacerdotes nos podemos casar, ¿verdad? Podemos tener nuestra propia vida familiar. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Padre omnipotente, ahora y por siempre. En los años 1940 se ordenó la primera mujer presbítera o sacerdote. Y usted no va a creer que cuando le digo, pero se la ordenó en China. El obispo nuestro, Martín Barahona, nos reunió al clero en el Salón Verde y dijo, si alguien de ustedes, sacerdotes, no acepta, no, en su conciencia no puede aceptar a la mujer como sacerdote, tiene chance de renunciar ya. La autoridad no es vertical, la autoridad es horizontal. Somos comunidad que junto con el obispo tomamos nuestras propias decisiones para bien de la vida eclesial. Mm.
Nosotros mantenemos los siete sacramentos que tiene la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, lo vivimos de un estilo un poco diferente, ¿verdad? En el bautismo estamos libres de bautizar nuestros hijos, ya sea chiquititos si uno quiere, ¿verdad? O ya sea más grande, tenemos esa apertura. También en lo que es la confesión, que nosotros la llamamos el sacramento de la reconciliación, este no es algo así obligatorio, ¿verdad? Para poder comulgar, nosotros todos nos confesamos en medio del culto. Este es el libro de oración común. Contiene nuestra liturgia y también contiene otras cosas como el catecismo, documentos históricos de la iglesia, incluso están todos los salmos aquí. Y un gran porcentaje, más que la mitad de este libro, los textos de la liturgia y todo, son tomados directamente de la Biblia. Nosotros no tenemos muchos dogmas. Los cánones es un librito pequeñísimo. Las normas que tenemos son reducidas. En El Salvador la Iglesia Anglicana es pequeña y también es joven. Tenemos apenas 70 años de presencia y no es hasta los años 1950 más o menos que se empieza a dar una presencia anglicana episcopal que quiere incorporar a salvadoreño, ¿verdad? Que haya cultos en español y todo. Nuestra iglesia es pequeña, es de fe, porque precisamente no participa solo los domingos en la iglesia, sino que participa en la vida.